y viene hace 3 años, que se conforman por el Bígamo y el Cheddar. Básicamente nosotros tenemos un mensaje, si bien de calle y un poco protestante, la protesta va más a lo social, el problema de cada uno, o sea, que nosotros estamos teniendo como sociedad. Sí, el hip hop es una buena manera de llevar la propuesta adelante, es una propuesta más callejera, o sea, es una forma de hacer protesta callejera, o sea, es lo que sugiere el ritmo de hacer el rap o el hip hop, ¿no? Sí, además de que el hip hop te demanda escribirlo de una manera más cruda, y es tanto lo que tienes que escribir en una canción que te salen hasta lo que no quisieras decir. ¿Cómo empezaba la banda? Ahora venimos tirando un poco lo que es el disco 0385, lo lanzamos ahora a finales de 2011, a mediados. Pero también estamos por tirar unos temas con gente también de Santiago, el Biggie y el Sofu, que son de nuestra crew. Ellos participan en un disco que estamos grabando, que se llama Moebius, que ese está más concentrado en lo que es colaboraciones, porque en el hip hop se acostumbra mucho a hacer temas con alguien más que hace la misma música, ¿no? Se llama Un Par del Norte, que es el nuevo disco que está por salir de La Braza, y dice más o menos así. Sobre.